atajadas como estas hicieron de Carlos Bejarano una de las figuras del juego de ida disputado en el Atanasio. Su destacada actuación fue una alegría a medias debido a la derrota. Por eso, ante Santa Fe, busca revancha deportiva para cumplir con el objetivo de mantener el cero en su valla. Ya eso pasó, ya el dolor, la verdad, lo sacamos, sabemos lo que nos estamos jugando y ojalá es que en este partido podamos sacar ese cero que es vital para lo que queremos. Seguramente si nosotros sacamos ese cero, en cualquier momento nuestros goleadores van a marcar. Para el guardameta oriundo de Equipdo, que sabe lo que es jugar en el Campín por su pasado en Equidad, confía en las virtudes de Medellín para hacer historia e intentar ser el primer equipo que se consagra como campeón tras perder el primer juego como local. A lo largo del torneo, buen fútbol y mucha contundencia. Sabemos de que es una final, sabemos de que vamos abajo y entonces no va a ser fácil para nosotros. Pero no, confiando en las cualidades de nosotros. Bejarano, quien atajó en los 15 de los 24 encuentros disputados por el Rojo en el segundo semestre, se ha ganado el cariño de los hinchas y espera devolvérselo con la consecución de un título. Al hincha, la verdad que muchas gracias por ese apoyo incondicional que nos han dado durante todo el torneo. Carlos Bejarano, seguridad poderosa en el arco de Medellín, que busca consagrarse por primera vez en Bogotá.